Pues te cuento, el otro día, o sea, este mes, quería ir a una fiesta, ¿vale? Entonces, las entradas salen tal día y me llama mi amiga corriendo y me dice, Ari, compra ya la entrada porque van a subir 1.000 de precio. Digo, vale, voy. Total, que cojo la tarjeta, es súper nerviosa, cojo la tarjeta, me compro la entrada. Y claro, me pareció raro, me extrañó que no me llegó el mensaje, el código que te mandan al móvil. Y pues digo, bueno, yo ya tengo la entrada. Y entonces empiezo a mirar la entrada de repente y veo que era el 12 de abril. Digo, qué raro porque esta fiesta siempre aquí la hacen los domingos. El 12 de abril era sábado. Y bueno, llamo a mi amiga y digo, qué raro que la hagan el domingo, no, ay, el sábado. Y me dice, ¿qué dices, Ari? Si la hacen el domingo 22. Total, que empiezo a mirar la entrada y de repente veo que había comprado la entrada para la misma fiesta, pero para Sevilla. Digo, ¿qué hago ahora con una entrada que me ha costado 50 euros? Y no puedo ir. Total, que eran las 10 de la noche, empecé a llamar a incidencias, no me cogían el teléfono, mandé un mail, no me contestaron. Y al día siguiente volví a llamar y dije, mira, he tenido una confusión, ¿qué hago? Y me dijo, mira, normalmente nunca hacemos devoluciones, pero en esta ocasión le ha pasado a más gente, así que te devolvemos el dinero. Y menos mal porque ya me veía en Sevilla.